Había que presentar un proyecto, eh, ellos habían puesto algunas condiciones como para tratar de, de tener en cuenta a la hora de armar el diseño, en cuanto por ahí al uso de que haya colores, eh, que se destaque lo que es la vida y la seguridad en el trabajo acá en la planta. Eh, así que bueno, yo me armé un diseño teniendo en cuenta estas cosas y había que presentarlo hasta el 31 de, de, de octubre. Eh, y bueno, unos días después me avisaron que, que quedé seleccionada yo, así que súper contenta eh, y ya estoy manos a las obras, ya, ya estoy pintando, eh, marcando algunas partes y bueno, avanzando un poco con eso. Un trabajo que tiene sus particularidades porque es un mural en altura también. Sí, es un mural en una acá dentro en la planta piloto por fuera en una cara tiene 7 metros de largo por casi 7 o 6 y algo de alto y del otro lado son 3 metros más es en una, en uno de los laterales digamos así que es trabajo con andamio estoy con el arnés puesto ahora eh, así que bueno fue un poco también que me capaciten a tener a cómo usar el arnés eh, subir a eh, trabajar en la altura subir los materiales y demás. Eh, estoy teniendo mucha ayuda acá de los chicos para, para eso, para aprender un poco esas cosas. Y, y bueno, y ya estuve por lo más alto pintando y todo, así que por el momento bien. ¿Qué elementos, qué colores vamos a poder ver en este mural? Eh, se van a usar colores que, que tengan relación con el ambiente, para que no sea algo tan chocante, sino que se integre al espacio. Eh, los colores más o menos que yo elegí fueron un color arena, algunos tonos de verde, eh, tonos de celeste, que vos mires alrededor y los puedas ver también, digamos, en el ambiente. Y se van a destacar algunos elementos eh, que tienen relación al trabajo acá en la universidad, a la seguridad, a nuevos protocolos que por ahí a partir de este hecho de las explosiones se han ido implementando más. Eh, yo lo que fui dibujando por ahí son algunos anteojos que se usan en, dentro de los laboratorios, guantes. Después hay otra parte que va a haber varios elementos que se usan en los laboratorios. Eh, bueno, destacando un poco eso y teniendo en cuenta eh, este, este hecho que sucedió hace 15 años, que ahora justo va a ser el aniversario, eh, también se va a destacar un poco los nombres y demás como, como para hacerle homenaje. Por último, Cecilia para vos como artista, ¿qué significa que una obra tuya esté en este lugar tan significativo para la comunidad universitaria? Sí, para mí súper emocionante y muy contenta de, de haber sido seleccionada eh, por toda la experiencia y, y bueno, justamente el, el lugar donde va a estar pintado, el lecho por el cual se arma este mural, es todo muy emotivo y, y bueno, muy, muy importante, me gusta mucho haber estado.